Yo me cansé mucho. Ay, hijo de puta. Así te quería bajar. Ah, por aquí, hombre. ¿Por qué andas fuerte en la mujer de Paul? Pero como acuerdas ese pequeño Luis de Bolo. No, nada de paja. Bolo no nos acuerda, alcoholizado. La paja que dijo. No, pero ahí. ¿Y por qué te me estás corriendo, pues? Ay, me disculpaste, pues, porque me miraste. Te disculpo y no. Porque mira, ahorita vengo cansado. Pedirle disculpas a ella. Ya lo pedí, porque eso fue equivocadamente. Y uno Bolo. Bolo, uno Bolo. Vaya, si vos también, no pensé lo que vas a hacer, tampoco es que es, Juan. Nah, vos. No sabes por qué hicimos las cosas. ¿Por qué Carmelo se anda corriendo también, pues? Vos no sabes por qué, vos. Son mismos que venía enojado, es pues. Es mira, no, en carrera. No, es mejor decir aquí corrió que aquí murió, viejo. No, René, no por una soda te vendí. No, mira. No, es paja, no. Deja que te explique. No, como que deja que te explique. Oíme, pues. Ese día que nosotros te dijimos, Carmelo Maña tiene. Entonces vos si te conté a tu mujer por una soda te vas a atender. Ese día que pasó eso, Carmelo andaba bolo. No. Ese día que pasó eso. Bolo, y vos bolo también. Y que vos ibas en carrera a buscarlo, iban a pasar cosas peores. Nosotros supimos que te ibas a enojar con nosotros, pero lo hicimos pensando lógicamente. Vamos a ver más allá, si ibas a vender. Mira cómo venís ahí en carrera. Solo mira cómo él viene, ve. Imagínate, y si ese día... No, pero es que Carmelo Maña que tiene. Vos vas a dejar que te conteste tu mujer también, solo porque anda vos lo vas a dejar. Y nosotros te dejamos trepar, a ver qué hubieras ido a hacer y después las cosas nosotros se hacen peores. Un poquito, le dijimos un poquito de mentira. Se hacen peores. No se hacen peores, las cosas se arreglan. Así que ahora para allá, Carmelo, a mí no me importa que vos andes bolos, pero vas a respetar a mi mujer. Sí, estoy de acuerdo, porque pero otra como vez uno no van a andar estos ahí, defendiéndose. Uno traguiteado es diferente. Es como que vayas a entrar en tu trago y cuenta ya mi mujer. Es diferente porque traguiteado uno no anda con la mentalidad en bien, va. No, mentira, si es cierto, los bolos de esos dicen. No, que no me acuerda. Ajá, no se van a acordar. Nadita. A mí no me ven. No se acuerda. Ahí se fue. Esa es la justificación de la voz. Mira, vos recapacitar también. También, Chepe, usted póngase las pilas. Yo ya lo que le digo a Carmelo, que a mí no me interesa que ande bolo. Lo que dio y para allá, no quiero que le volvés a faltar respeto a mi mujer. No, hombre, ¿cómo? Porque ya sabes, no, después no van a andar estos, hay que son va cuidando. Ay, disculpame. Va, pues más te valga. Ya, disculpame. Pensar lógicamente. Sí, ya pensé lógicamente, pero si las cosas no se arreglan así, mira, esto sigue, René. Por eso, sí, pero mira, agradecer también lo que nosotros hicimos por vos. Vos de Dios venía más bravo y que dijiste que lo ibas a agarrar y no sé qué, ¿te acordás? Amate, pues. ¿Te acordás? Y mira, hoy ya estás tratando las cosas más con calma. Sí, hoy se mira un poquito mejor. Sí, ya si nosotros no hacemos eso, saber qué hubieras ido a hacer, a ver cómo estuvieran las cosas, ya hoy tal vez anduvieras escondiéndote ahí. Pues sí, pero no vendiéndome por una soda. No entiendes. Ya vamos a ver, René. Él dije que por bolo se cuente a la mujer que no se acuerda. Sí. Cuando bolo andaba cuando se cuenteó la cara, si le pregunto, él dije que no se acuerda. Bolo andaba, traiciado. Sí, traiciado andaba. Pero a casualidad que ahí se acordó que me había dicho. Ajá, no, porque medio venía así, ¿verdad? Ajá, y cuando se cuente a la Mariela, vos para decir, ah, cómo anda bolo. No, a mí también bolo lo cuente entonces. No va a pasar, ¿no? Porque uno no se acuerda. No, Él lo entiende, usted. Lo que te digo es que yo ir para allá, no quiero darme cuenta que si la Yami me llega a decir que vos, a mí me va a importar que ande bolo. No, chate, vaya entonces, tenés que anotar la parejita, salen a pasear. No, es que no, pero tampoco. No, pero tampoco. No, porque tampoco uno va a andar cuidando a la mujer todo el tiempo. Ya pueden salir solas. Lo que pasa es que vos ya sabés, no tienes que andarle faltando el respeto. Ahora, si sabés que una bicha está sola, sin compromiso, dale. No piensas nada. Si el trago bueno te lo tomas, sabes lo que hacer. Pues.
Yo ni me acuerdo. Iba cayendo cuando la encontré. Yo no me acuerdo si ella es. La paja tiene que... No me acuerdo, nadie me acuerdo. ¿Cómo gorda? No, René, pero yo no pensé Chepe, que fuera tranquilice. Nosotros te mentimos porque, porque queríamos ver que las cosas se calmaran un poco más, hombre. Porque si lo dejamos que pase y para arriba, ya. No hasta nosotros lo estuvo ahorrando la camisa ahí también. Sí, no. Y mira, yo si por eso te he reclamado algo. No, pero... No. Pues sí, porque ustedes se metieron. Y el problema no era con vos ni con Juan. Pero era vos lo preguntaste, entonces no lo hubieras preguntado nada. No, hay, este, por una sola andan haciendo los paros a cualquiera. No, pues, pero esa es cosa de nosotros, no es tuya. No, por eso. Es cosa de nosotros. Defendiéndolo a él, no creyeron. Es nosotros. Pero bueno, a mí lo que me queda claro es que no quiero volver a encuentro. No, de adelante, ya no andas detrás de ella. O sea, quien lo encuentre, bueno, Bolo es diferente. No, buenecito, no, puede dar buena tarde. Si Bolo le volvés a decir, Bolo arregla el problema. Como Bolo, Bolo, ¿va? Ajá, no. Buenecito soy otra cosa. No, tranquilí, ajá. Chepe. Como aquí a mí se trajo lo mismo también. No se arrepentiste. Pues sí, Chepe, ya el problema ya lo arreglamos, yo me voy. Ah, va, pues, pero más te vale. Ya me voy entonces. Ya quedó claro, ya entonces. Quedó claro, dijo. Yo lo que le dije es que te quede claro. Ya me quedó claro. No quiero volver a estar ahí. Ya quedó claro. Está bien, ya le quedó claro. Ya le explicó, Chepe. 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 No se puede meter un problema más grave usted, ¿no? Va, viste, entienda. No callaste, que entienda. Este es el problema de ella y yo. Por eso te mentimos nosotros, ¿entendió? Pues también sí, mi amor, pero es que el maña que tiene, que va a andar diciendo que por bolo y bolo y bolo. Esa va a ser la justificación de mi amiga. Y siempre jodiste ese problema. No, pues sí, Chepe. Chepe, pero tranquilo, pues acuérdese, vaya. Buenecito, como le digo yo, el respeto. Bolo, allí. Sí, no. Ajá. Bolo allí, vaya, como allí, bolo uno. Oiga, mejor andate. Pues sí, pero no respondo. No, claro. Andate. Yo también, vaya, pero sí, así. Pero que no es play. Oye, pues, que me pues están sí, diciendo yo, eso yo ya. Que bolo, no, otra cosa, está diciendo. Bueno, otra cosa, porque bueno, yo, vaya. ¿Quién dice que bolo no va a respetar? No, como bolo uno, como bolo, no, bolo, bolo. Bolo, bolo. Está oyendo, pero con alguien bueno no me va a pasar. No, con el respeto. Bolo, a todas las mujeres enamora Bolo, sin vergüenza. ¿Qué? Lo está tratando de mujerero y él tres anda. Tres anda él y a usted lo está tratando de mujerero. Mira, llévenlo. Y después cuando te Bolo. Llévenlo. Espera que le agarre Bolo, Carmelo. Espera que le agarre Carmelo Bolo. Espera que le encuentre Bolo. Chepe, pues ya arreglemos las cosas, hombre. ¿Qué quieres arreglar, pues? Pues sí, porque mire que dejé claro, vaya. Yo voy en el seto y una cosa, vaya, pero que es bonita y tú lo... Pues sí, pero ¿y por qué, pues? Pues sí, Chepe, pero por una... Hey, no, hombre, Chepe, vaya, mire, ya, Chepe, déjalo, ya. También. Pero vaya, fíjense que Bolo, hay una cosa, porque Bolo uno... Mañana que Bolo. Vaya, pero bueno, y ahorita no anda Bolo. No, ahorita se lo está diciendo buenecito. ¿Qué lo está diciendo? Pero sí le dijo cosas a la Yami. Sí, entonces que la cuide. Cuide, sin vergüenza. Cuídela entonces, porque tan chula que está. Si la cuido y por eso está reclamando. Pues sí, Chepe. Ya, ya, cuídala entonces. Por eso y no. ¿Qué quieren que le diga? Que está fea. Pues no le pueden estar fea. No, pero no va a ser buena intención tampoco. Por eso, está bonita. ¿Qué quieren que le diga? Que está fea. Porque la ahorita se lo estoy diciendo, buenecito. Que espere con la Mariela, eso. No importa cómo le da, bueno. Bolo, bueno, ahí no. Pero, no, 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 no
decir. No, ya, es al último. Ya, a ver, pero te digo, a mí necesito. No me compra como por una sola, fija. Bueno, por el sandillo como usted. No la va a comprar. Para mí mejor el sandillo se me ayuda, se lo ganó, no friegue. Siempre. Ay, yo no quiero recapacitar, Juan. No, de reflexionar. Entonces usted, si le anda molestando a sus hermanos o a su mamá, va a dejar. Si anda bolo, cual, anda bolo, chico. Con una cuerda de sandía que le dé. Se lo vas a dejar, no para. Pero anda bolo, tienen que entenderlo. Espera que lo haga con la hermana. Si anda bueno, le va a explicar las cosas. Bueno, existe una cosa uno, bolo es otra cosa. Bolo no se acuerda uno no, nada, no, él no puede nada, comprender. No, nada de eso. José, José, ya, hombre, contrólese ya. Vámonos para la casa, José. Ya, me he recapacitado ya demasiado. Cuidando a Carmelo, como que fuera vieja. Yo estoy a... Mire, usted anda tres. No estoy a favor de nada. Pues sí, pero mi esposa es ella. Y mira, anda dos más. A mí no me interesa que ella anda apoyando a ella. Usted piensa que todos los hombres son ustedes sinvergüenza. No le interesa. Mis amigas, pero ellas no me interesan como otra cosa. ¡Ay, ay, 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 ay! Vaya, bicho, que a este no le interesa que vaya, le estoy hablando. Pero yo ando tres y ustedes con tres hombres. ¿Quién de ustedes es la mujer ahí? ¡Vaya! ¡Oh! No, si no está aquí. Y no, él anda buscando. Él anda buscando la mujer. ¿Quién es, pues? Y él anda buscando la mujer. Y ya encontró una. Y le encontró aquel día. Vos los encontré uno aquel día. Él anda buscando. Al menos yo tengo suerte. Ustedes, tres hombres. No, ay, igual, sí, Carmelo, si nosotros los tres tenemos. Que lo ponga de las pilas, hombre. Aparte, estás que con vos andan, pues. No, no, si quiero esto, ya. No, sí, tres. Respondieron, pues. Aceptás que con vos andan. Respondan, pues. Muy que nosotros andamos tres hombres y al menos yo tengo suerte, ando tres mujeres. Ya, pues, acepta. Por eso, pero. Este salió peor que Carmelo. Como él anda buscando. Este salió peor que Carmelo. Porque las tres están bonitas. No importa, las tres están bonitas. No se controla, hombre. Las tres están bonitas. Si tenés suerte, hombre. Tenés suerte. Ustedes están tratando a su hermano. Vayan a contemplarlo por allá, hombre. Llévenlo. Sí, ¿qué tres hermanos? ¿Qué tres hermanos? Nosotros lo que podemos hacer es echarle una sucita por ahí, porque está aquí. ¡Ay, qué bonito! Sí, ya, nosotros felices siempre. De la vida. ¿Cómo se tiene suerte? Dice. No, hombre, no, hombre, ya está más cara. Por una cola se vender. No, me juego como... Sola de gracia. No, de no la cuesta familia, cobrar. También no usted, cuesta cobrar. Como dólar, no, 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 la compra completa. De 3 pesos también. Y sí, cuando pones a la canto probable, ¿qué tiene la cola regalada? Que nosotros hemos considerado. Vale, pues. Es que como de amigo, uno no le va a cogir amigo. Por eso, si es de regalado, no le busca lado. Compramos. Mira, pues dice, es de amigo. No es que vea por el interés que le han dado a uno. No, pero no, mira la carita que se pone. Se venden por algo. No, tampoco. Se venden. Se venden. ¿Dónde está el rótulo? ¿Dónde está el rótulo? ¿Lo ve? Aquí no dije se vende. Allí sí, mira, hasta el número de teléfono traen ahí la camisa. ¿Cuál es el número de teléfono? Ese volado. No, 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 no. Pero si le agregas 6 más, ya voy ya por un número, vas a pelear ya. Eso es de rebajar demasiado, demasiado. Pero yo tanto defendiendo mi honor, mi hogar, no ando cuidando a un hombre como ustedes. Es un pequeño. Cuidando a un hombre. Ustedes no. Que anda tirándole a una mujer por ahí. Por eso, pero falditas anduvieran. Porque están bonitas, que están, ¿verdad? Sí, sí, faldita andaba el día que la encontraba. Sí, va. Ve afuera a tu esposa mejor, pero que no mandan mujeres afuera. Vaya, Carmelo, responde. No es como eso. Responde, pues. Responde. Yo la voy a dejar a la casa, ¿y qué tiene? No tiene nada malo. No quiera que me la dejara. A mí no me lo va. Yo la dejara. Mira, hay tres aires. Pues Carmelo, ahorita porque está Chepe ahí. Hay un mensajero. Ah, pues no, hombre, que los he hecho cuenta solo hay a dos, dije. ¿Hay a dos? Sí. ¿Está bien? No, el que vi que tras de algo anda, porque por qué puede andar. ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se enoja? Pues sí, vaya, porque se enoja. ¿Qué va a enojar, Juan, si por una cola de sandía? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se enoja? Vamos a apartar a la muchacha y vaya de ella todo. Dale, pues. Vaya a estar las tres. Vaya, hace algo, pues. Tal vez le cacheteado. No, eso puede. Dale, pues, topate. Como está bueno, no tenés valor. ¿Cómo que no?
Acerca que lo vamos a tener en la casa otra vez, ya lo sinvergüenza. Tan cínico que es tener esposa en la casa, vaya a cuidarla, ve. Descarado. Vaya a cuidarla a ella, ve. Que llegue a estar en su casa, a ella le va a gustar. ¿Por qué? Ahorita que lleguen de tu mamá. ¡Ay! A ver qué piensa uno de mí de esto. Es que no me voy a creer ya que llegue otra vez a contarle. Y yo, si a mí no me cree a mí, sí. Sí, ahora no, la onda. Claro, no, se va a quedar claro, del odio al amor solo hay un paso, controles. Sí, hombre. Usted con eso anda, ¿verdad? Porque he buscado en él, por eso anda con él sin vergüenza. Compren un churro de a dólar, caro. Sí. Bueno, entonces ellos que han venido. Churro mucho de daño. Vale, pues entonces. Llévenselo. Llévenselo. Con nosotros no tienen ningún rencor de nada, ¿no? No, es como van a creer que son buenos amigos. Porque nosotros acuerden que estamos arriesgando bastante. No, pues estamos haciendo una desamistad que no me ve nada bien. Usted lo tiene que aliviar con algo. Pues sí, porque ahí venían ustedes y no me dije ella. Pues ya, nosotros sinceramente, las unas palabras que yo no tienen razón, ya delegación. Ya no, hoy te lo camarón, hermano. Aquí no ando. No, mire, nosotros hemos arriesgado bastante. No, usted lo tiene que aliviar, a conciencia, ¿no? A conciencia usted lo tiene que aliviar, ¿no? No, claro que sí. Sí. Ah, claro que sí, que le voy a dar algo, pero no aquí, ¿verdad? Porque no anda. No andan. No anda nada. Porque si no vienen ustedes. Ah, pues vamos. Vamos entonces. Ve, entonces. Vamos. Nosotros lo que necesitamos es camarotes. Sí, que los alivian un poco.